Hoy por hoy, mi amigo, te cuento la historia del Camazotz. Camazotz o Camazotz es un personaje de la mitología mesoamericana considerado como el dios murciélago de aztecas y mayas. Habitualmente se le representa como un murciélago. Se puede ver representaciones de él en el Museo de Copán, Honduras. Indubitablemente, este gran ser es un gran maestro de los misterios de la vida y de la muerte. Se dice, se cuenta que... En Chiapas, México, existe el pueblo de Sinacatán, habitado en la etnia Tzotzil, gentes del murciélago, de la familia Maya y del Valle de Toluca, Estado de México. El pueblo de Tzinancatepec, en el Popol Vuh, el murciélago es un ángel que bajó del cielo para decapitar a los primeros hombres hechos de madera. Encontramos al Tzinakan, murciélago, dibujado en las estelas, códices y vajillas mayas con la librea del dios del aire. Se le ven el apéndice nasal y los dientes triangulares saliendo hacia abajo desde la comisura de los labios. En los códices aztecas se le dibujaba en braseros, vasos y batos, siempre como los vampiros de tierra caliente del sur de México. La boca se caracteriza por los caninos y los incisivos inferiores tapados por la lengua que, en las urnas zapotecas, siempre aparece hacia afuera, las orejas grandes y bien formadas, saliendo de las orejas en forma de hojas, el tragus en jade, dedos cortos con garras hacia arriba para poder utilizar las ventosas de las palmas de las manos, las que le sirven a los murciélagos cuando se cuelga de superficies lisas, y su apéndice nasal en forma de silla de montar u hoja. Las gónadas están bien formadas, indicando claramente el poder está en el sexo. En lugar de un falo aparece un rostro, como para recordar que el hombre causal se forma del mercurio, que es el alma metálica del esperma sagrado, y que el hombre verdadero es precisamente el resultado de la transmutación sex. Los templos nahuas en forma de herradura estaban dedicados al culto del dios murciélago. Sus altares eran de oro puro y orientados hacia el este. El dios murciélago tiene poder para curar cualquier enfermedad, pero también poder para cortar el cordón plateado de la vida que une al cuerpo con el alma. Los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación para sus discípulos o para sus amigos profanos. Este es nuestro vampiro mexicano. Aquí se abordan los diferentes significados que tuvo el quiróptero en la cosmovisión maya, su asociación con dioses, hombres y seres sobrenaturales y la posible identificación de especies en el arte maya. En cuanto al simbolismo del murciélago, este se le relacionó con la noche, la oscuridad, la muerte, los sacrificios por decapitación y extracción del corazón, con la fertilidad y la sex. En los códices del Vaticano y Borgia se muestran claramente esta asociación. El murciélago, además de ser considerado como emblema de muerte, también se le vinculó con la fertilidad y la sex. Pues en un pasaje del códice Megavechiano dice que Quetzalcóatl envió al quiróptero a morder dentro de la vulva de la diosa Xochiquetzal y que de ellos surgieron flores que no huelen bien. Este pasaje nos lleva a asociarlo con el origen de la menstruación. En otras palabras, el murciélago es el encargado de otorgarle a la mujer el don de la procreación y posiblemente la especie de murciélago que está asociada con la fertilidad y sex sea la del nectívoro, el quiróptero que se alimenta del néctar y polen de las flores. Por otro lado, sabemos que el quiróptero está ampliamente relacionado con el jaguar. Muestra de ello es el pectoral y monte Albán, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, el cual tiene rasgos felinos.
Asimismo están los mitos de Tzotzobalam, de los chontales de Tabasco, seres sobrenaturales con atributos de estos dos animales y que tienen una naturaleza dual, pueden otorgar riqueza a los hombres o bien causarles la muerte. Además, los murciélagos estuvieron fuertemente relacionados con los escribas mayas. Muestra de ello son varias imágenes de este personaje en los vasos estilo códices portando alas de quiróptero, lo que nos lleva a sugerir que, gracias a este ser, los escribas lograban transportarse al inframundo y conocer los designios de los dioses para después plasmarlos en todos sus códices.